Muy buen día. Ahora vamos a ver cómo ajustar los valores de brillo de imágenes de algunos sensores de satélite, en especial los Landsat. Bueno, esto debido a que un usuario anteriormente me había pedido y encontré aquí cómo ajustar la reflectancia aparente. Es similar a una corrección atmosférica, pero no lo es. Y los ajustes se basan en la elevación, fecha de adquisición y propiedades del sensor. Esto puede ser muy, muy útil cuando se requiere realizar clasificación de imágenes, balance de color y creación de mosaicos. Es aplicable para los sensores Landsat y Kinos en QuickBird. Y también es necesario, muy importante, saber tener los datos de adquisición de la imagen, también elevación del sol y también ganancia, influencia y el prejuicio e irradiación del sol para cada banda. Muy bien, antes de continuar con esto, vamos a ver dónde podemos obtener las imágenes. Justamente aquí en la página de IR Explorer de la USGS. Seleccionamos aquí, bueno, con los botones de navegación nuestra área de estudio. Y en la parte derecha tenemos Landsat. Aquí seleccionamos las imágenes que querramos. Yo en mi caso tengo para el 2003 en esta área. En otras tendrán diferentes fechas. Muy bien, una vez descargado lo descomprimen. Y esto cabe señalar que suele demorar hasta que nos envíen el enlace al correo. Requiere el registro. Muy bien, ha terminado. Ahora pasamos en ArcMap y vamos a abrir el archivo MTL que contiene, este contiene los datos, o serían en este caso los metadatos de cada banda y con su respectivo elevación, adquisición y demás valores. Pero cuando lo abrimos de esta forma, podemos ver que simplemente lo trae como un archivo de texto y nosotros requerimos que esté como una composición multiespectral. Aquí simplemente lo podemos visualizar y casi no nos sirve de mucho. Si ven, aquí podemos ver los metadatos. La radiación máxima, mínima, la corrección para cada banda. Pero esto, como les digo, necesitamos una imagen, una composición multiespectral. Para lo cual vamos a ir al... Primero vamos a removerlo. Vamos a ir a la carpeta y vamos a renombrarlo con la extensión XML. XML. Aceptamos. Pasamos en ArcMap. Y ahora sí lo muestra como un archivo de una composición multiespectral. Lo agregamos. Aquí nos va a pedir si deseamos construir las pirámides. Aquí vamos a ponerle una interpolación bilineal, después lo que se le hace un ajuste geométrico. Y si nos pide crear pirámides, aceptamos. Yes. Y aquí tenemos nuestra composición multiespectral, ya pero con RGB verdadero. Muy bien. Aquí podemos ir a las propiedades. Nos vamos a la pestaña Symbology. Podemos ponerle por desviación estándar y aquí en funciones. Esta es una son herramientas muy importantes porque lo hace de forma automática, ya no tenemos que estar calculando los valores.
Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí en stretch function, clic derecho, insertar. Y aquí tenemos justo la función que necesitamos, que es función de reflectancia aparente. Y aceptamos. Ok. Aplicamos. Y acá ya vemos que ha realizado su trabajo. Tenemos, como los mencioné al inicio, casi una corrección atmosférica, pero no lo es. Posteriormente indicaremos cómo hacerlo. Inclusive podemos hacer otras operaciones. Por ejemplo, eliminamos la reflectancia aparente y podemos agregar, por ejemplo, el índice de diferencial de vegetación normalizado, el NDV. Y aquí nos pide, por ejemplo, la banda visible, sería la roja, que sería la banda 3, nosotros la tenemos. También la banda infrarroja sería la 4. Podemos ver cómo nos refleja la luz y para determinar biomasa, en este caso la vegetación. Entonces aquí tenemos el índice de ENVI con los valores 0 a 200. Y así podemos insertar cualquier otra función. Como les digo, aquí hay múltiples funciones. Vamos a remover todo esto. También, adicionalmente, si vamos en el Art Toolbox, aquí podemos operar con raster, por ejemplo, crear nuestra propia composición teniendo todas las bandas, también una ortorrectificación, diferentes parámetros. También tenemos esta parte de la de análisis de imágenes, en la cual podemos hacer directamente varias funciones, desde cortar, aquí también calcular el índice NDV y también funciones. Bueno, esto era lo que simplemente les quería indicar y muchas gracias por su atención.